Hola, me alegra mucho saludarte al comenzar este espacio de oración para la noche en el que revisamos nuestra jornada. Y lo hacemos inicialmente invocando la presencia de Dios, reconociéndola y dándole gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa en mi vida, que es acción creadora, Dios Padre, acción salvadora, Dios Hijo, acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Gracias por tu amor infinito que se manifiesta de tantas formas en mi vida, por todos los beneficios que he recibido de ti a lo largo de mi existencia y en particular por los momentos positivos de este día, por todo lo bueno que me ha sucedido hoy, de lo cual hago memoria. Gracias también por todos los momentos negativos, porque ellos, al tú permitirlos, son la ocasión que debo reconocer de la necesidad que tengo de ti. El tema para nuestra reflexión y examen de hoy nos lo trae el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 a 30. Dice Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre suele ser malinterpretada como una debilidad del carácter. Por el contrario, hablar y obrar de modo impulsivo y agresivo son debilidades que ocurren cuando decimos o hacemos cosas de las que después nos arrepentimos, cosas que nos dañan o dañan a otras personas. Los evangelios dicen que Jesús alabó la mansedumbre diciendo: felices los mansos, Mateo 5:5. No los mensos, ojo, los mansos. Ser manso es no comportarse agresivamente devolviendo mal por mal. Es por lo mismo una actitud que implica la disposición a ser amable con todos, incluso con quienes nos caen mal. En la primera carta de Pedro 3, 15, 16 leemos: estén ustedes siempre preparados a responder a quien les pida razón de su esperanza, pero háganlo con mansedumbre y respeto. Y en la carta de Pablo a los Gálatas 6, 1 dice: si alguien es sorprendido en una falta, debemos ayudarlo con espíritu de mansedumbre. También Pablo en su segunda carta a Timoteo 2, 24, 25 dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, que con mansedumbre corrija a los que se le oponen. Un sinónimo de la mansedumbre es la dulzura. No en vano se suele decir que una persona es agria cuando muestra lo contrario, cuando no es mansa. Y tengamos en cuenta que María, la Madre de Jesús, a quien hoy celebramos con la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia, es también ejemplo de mansedumbre y humildad. Señor, dame tu luz para examinarme adecuadamente en relación con el valor y la virtud de la mansedumbre. Reviso mi comportamiento. ¿Cómo ha sido y está siendo mi comportamiento en relación con la mansedumbre? ¿Soy pronto para escuchar a los demás y me tomo el tiempo adecuado para hablar o responder sin agresividad? ¿Soy paciente en mi relación con las personas, tolerando sus defectos o sus errores? ¿Y si veo la necesidad de ayudarles a corregirse de algo mal hecho, lo hago sin violencia? ¿O me he dejado llevar de impulsos que me llevan a tener que arrepentirme de mis palabras o de mis modos de proceder? Pido perdón, Señor. Te pido perdón por mis faltas en relación con el valor y la virtud de la mansedumbre. Propongo la enmienda, Señor Jesús. En adelante me propongo con tu ayuda realizar auténticamente la virtud de la mansedumbre. Tú nos invitaste a aprender de ti que eres manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame tu Hijo
de tu Hijo la gracia de ser manso y humilde a imagen y semejanza suya. En conclusión, toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo, dispón a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompañe siempre. Que tengas una feliz noche y un bendecido día de mañana.